pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: ¡Maestro! 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 ¡Mi hija está enferma! ¡Mi hija está enferma! ¡Ve y sánale! ¡Sánale! ¡Sánale! El maestro le dijo: ¡Vamos! Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro: ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido hasta ti y al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, perdóname, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Jesús le dice: Mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, mujer. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, 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 no, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento. Mas Jesús le dijo: Ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, ha muerto mi hija, ha muerto. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz. Ten paz, mujer, si el maestro está aquí. Jesús está aquí y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el maestro está aquí. El maestro está aquí, Jesús está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña, a ti te digo. Levántate. Levantar.